Yeah, you fucked up for the last time. You think you got everyone figured out. We're living in a glass house, 'cause everything's shattering all around. Now tell me what you're mad about. I'm tired of all of the nonsense. Diseño, el taller profesional de diseño y el diseño editorial en la Universidad Nacional de Litoral, también en la UNR, que está en Rosario, y ahí doy cursos de posgrado de tipografía y diseño editorial. Y también doy clases en México, en Veracruz, en San Luis Potosí, y en Barcelona, en la Universidad de la República. Un recorrido universitario que vengo haciendo en los últimos años, pero empecé en esto, obviamente, con mi propio estudio, diseñando para clientes, y un poco por pasar y deseo terminé también dando clases. Una experiencia sumamente interesante. Entonces, bueno, conocí en la Universidad Nacional de Rosario a Jimena, y ella me propuso venir aquí a trabajar, porque en realidad lo que me pidió primero fue que diera un pequeño curso de diseño editorial para los alumnos de ella de Rosario. Le gustó, creo que estuvo muy bien, y entonces me propuso que viniera a hablar un poco del tema. Aquel curso era 8 clases, o sea que no es que pueda sintetizarlo, pero va a girar un poco alrededor de eso. Todo lo que se puede hacer con la tipografía y todo lo que habrías que saber para poder hacerlo. ¿Y ese diseño editorial lo han enfocado más a libros, revistas, diarios? No, ese libro, revista, diario, todo. Casi te diría diseño de medios editoriales, para ser más específico. ¿Y con el tema de tipografía, cómo se fue trabajando? Y bueno, mirá, hasta hace unos años todos nos contentábamos con decir, bueno, y también están los libros digitales. Sí. Punto. Sí. Es decir, un poco como que en parte no sabíamos, y en parte todavía era un objeto que obviamente se veía su potencial, pero no era mucho lo que se podía hacer. Ahora eso ya es una asignatura aparte, digamos, porque bueno, ya no alcanza con mencionarlo. Casualmente acabo de armar con docentes de México una maestría en medios editoriales, y bueno, yo dije eso, que tenía que conseguir un docente para hablar, por ejemplo, de esto de libros electrónicos, medios interactivos, porque ya no alcanzaba. Bueno, y también esto se puede hacer en pantalla. Sí. Se ve distinto. Por eso, va trabajando la tipografía a cada soporte. Por supuesto, claro. Yo voy a hacer más hincapié en papel, pero tengo que usar varios ejemplos de tipografía especialmente para pantalla, que por supuesto que al estar hechas para pantalla también son tipografías muy útiles para imprimir en papeles rudos, vastos, malas condiciones de impresión, precisamente porque tienen malas condiciones, están pensadas para condiciones de reproducción no muy felices, como son las pantallas, ¿no? Y en los últimos tiempos, ¿vos crees que ya llegó un techo la tipografía, o permanentemente hay renovación? No, yo creo que no hay techo. Es decir, pero eso también no es que forme parte especialmente de la disciplina, sino que creo que tiene que ver también con los afanes y los deseos de mucha gente, que el diseño de tipografía, no el diseño con tipografía, el diseño de tipografía parece ser una cosa muy tentadora para un grupo no muy extenso de gente, pero sí muy fiel, y una vez que empiezan parecen no parar. Así como pasa con los alumnos de caligrafía, con ciertas disciplinas manuales, que evidentemente son algo más que manuales, y les produce a la gente una fidelidad y un entusiasmo que la verdad yo mismo no me lo explico mucho. La última. Sí, es esa escuela de tipografía, no sé qué habla. ¿En Argentina tenemos? Sí, claro. Sí. Bueno, no te olvides que cuando uno habla de esto no puedo dejar de mencionar a Rafael Fontana. Sí. Y obviamente Rafael Fontana como el maestro de todos nosotros. De cuerpo presente o por sus revistas o como fuera, el tipo que se preocupó de divulgar, de hacer conocer y trabajar sobre la tipografía fue Rubén Fontana. Y él ahora, junto con otra gente, de la UBA también, Pablo Corralla y Marcela Romero y demás, organizó el curso de diseño y tipografía de posgrado, que ahora se transformó en maestría. Yo doy clases ahí también, y la verdad es que encuentro esto que te digo, ¿no? Sí, hay una pasión, gente que tiene y a la vez hay otros movimientos como tipos latinos, gente que se nuclea alrededor. Yo tengo mis dudas acerca de que haya una tipografía nacional. La tipografía nacional en realidad tengo para mí que es más una construcción política que se desarrolla a lo largo de años, que haya una cosa que uno pueda llamar tipografía nacional. Es decir, la tipografía
filosofía me parece que tiene otros atributos, no los de representar una nacionalidad. Pero que hay aquí en la escuela, seguro que hay, porque hay mucha gente, mucha masa crítica.